Pero bienvenidos amigos al canal, y hoy toca ver biografías así nomás del canal, te lo resumo. Y esta vez vamos a ver a Sylvester Stallone. Bueno, vamos para allá porque quiero ver esto. Quiero ver esto, que va a estar muy bueno. Va a contar toda su historia desde Rocky hasta todas las películas que vinieron después. Bueno, vamos para ahí. Espera un segundito que ponemos calidad 1080, sacamos anotaciones y ahora sí, manga de maricones, ahora sí. Un jovenzuelo con muy pocos recursos naturales se dio cuenta que ningún productor de Hollywood lo iba a llamar. Entonces fue él quien los llamó a ellos, y así se construyó su propia carrera. Por eso hoy, en Biografías Así Nomás. ¡Qué grande! Rambo, buena película esa. Silvestre Stallone. Stallone Galiz. Como le dice el bananero. Eres la enfermedad y yo la cura. Capítulo 1, el tipo con la cara torcida. Sylvester Candencio Stallone nació en Hell Kitchen, el barrio de Daredevil, el 6 de julio de 1946. Cuando nació, las parteras tuvieron que usar dos pares de forceps, que son esas pinzas. Y como usaron medio como la mierda, le cortaron un nervio de la cabeza, y por eso Stallone quedó así, con la cara medio torcida y con una forma rara de hablar. Ah, fue por eso. Yo tengo un tío que le quedaron marcadas acá las tenazas de cuando lo sacaron. A ver cuánto. Cuestión que un día Stallone se parece levantó y dijo, quiero ser actor. Quizás esa necesidad surgió artista, porque bueno, era trapecista y maestra de danza. O capaz que surgió porque le dieron ganas de trabajar de algo para lo cual no tuviera talento. De una u otra forma, empezó a estudiar actuación. Está aprendido esta mierda. No tenía mucha guita para pagar sus estudios, tuvo que actuar en una película porno. Su debut cinematográfico. Más bien, loquita. Esta película se llamó The Party at Kitty and Stud. Y cuando Stallone se hizo famoso, le cambiaron el nombre a Italian Stallion. El cemental italiano, que es el apodo que usan en Rocky. La película trata de una pareja, conformada por Stallone y esta mina, que quieren romper su rutina sexual, entonces organizan una fiesta. Y la fiesta termina en A. Una competencia de ping pong. B. Una noche de karaoke. C. Una orgía. Averigüen ustedes porque no puedo poner esas escenas en YouTube. Después de eso, hizo varios cameos en algunas películas, como en Banana, la peli de Woody Allen. Bananas. Y de extra en la película Pigeons. Su primer protagónico fue en The Lord of the Flashbook, una película sobre un grupo adolescente de los 50 medio parecido a Liz. Y después protagonizó No Place to Hide, una película de acción sobre un grupo de adolescentes, pero ahora en los 60. And Sylvester Stallone. Cuando Stallone se hizo famoso, también reeditaron la película y le pusieron Rebel, que es el nombre del personaje de Stallone. Rebel. Y años después la reeditaron adaptándola a un formato de comedia y con el nombre de A Man Called Rainbow. A Man Called Rainbow. Después hizo unas pequeñas participaciones en películas no muy conocidas. Audicionó para hacer de Polly o de Carlos en la película El Padrino. E hizo una publicidad para una espuma de afeitar que ni siquiera protagonizó. El Padrino tampoco, Entonces, cansado de protagonizar películas de mierda, se dijo, voy a escribir mi propia película y al que no le gusta, que se joda. El 24 de marzo de 1975, Stallone fue a ver una pelea de box. Peleaba Muhammad Ali, campeón del mundo, contra Chuck Wepner, un boxeador de 31 años que nunca se había destacado en nada. Qué grande Muhammad Ali. Las apuestas iban 1 a 30 contra Chuck. Las piñas que pegaba ese tipo. Ali le dio tremenda paliza. Sí, ojo que también Muhammad Ali recibía mucho. No era bueno esquivando, para nada. De hecho, he visto unos videos de piñas que se ha comido Muhammad Ali, que después decís, claro, con razón después tuvo un problema cerebral, porque las piñas que se comía eran... impresionante. Pero en el noveno encuentro, ¿qué te cuento? Que ocurrió un milagro. Abajo se va a luz. En el hígado, me parece. Sí, lo tiró al piso, algo que no le pasaba a Muhammad Ali desde hace años. También se dice que en realidad se cayó porque Chuck lo pisó sin querer y Mohamed se tropezó, pero bueno, ni puede ser, ojo. Así que Chuck siguió peleando y peleando y le aguantó hasta el último round, donde cayó y el campeón ganó por nocaut. Cuestión que Stallone vio eso y dijo, papa, esto es un peliculón. Se fue a la casa y en 3 días escribió el guión de Rocky, que es exactamente lo mismo. Un luchador amateur y entrado en años, se enfrenta al campeón del mundo, lo tira a la lona por primera vez en muchos años, le aguanta todos los rounds y al final gana el campeón. La única diferencia es que Chuck perdió por nocaut y Rocky perdió por puntos. Stallone fue de estudio en estudio tratando de vender la película. Él tenía una sola condición, ser el protagonista.
Los productores Irwin Winkler y Robert Chatford se interesaron en el guión, pero ni en pedo querían que Stallone sea el protagonista, una locura. Preferían a Burt Reynolds o a Robert Redford o a Jane Khan. ¡Qué forro! Stallone, ¿no?, insistió. Muy bien. Los productores le ofrecieron más plata para que no actúe, o sea, le pagaban para no actuar. Creo que hay una historia triste de él que vende a su perro, de hecho. El 21 de noviembre. Estaba tan pobre que vendió el perro y después lo recuperó. Y le fue re bien. Sí. Recaudó como 125 millones de dólares y tuvo 10 nominaciones. Y eso lo catapultó. Entre ellas, mejor actor para Stallone. ¿Quién lo iba a pensar, no? Mejor actor Stallone. Pero esa no ganó. Ganó mejor director, mejor montaje y mejor película. Presentado mirá por quién Jack está Nicholson, ahí. Que Jack parecía Nicholson. Que no tenía ni ganas de estar ahí. Rocky, a Robert Chartoff, Irwin Winkler Production, United es verdad. Artists, Irwin Winkler and Robert. Se debe estar Chartoff diciendo qué mierda estoy haciendo acá, ¿no? And the winner Rocky. Is... Me gustó como dijo Rocky. Rocky, Irwin. Rocky. Qué grande. Se lo merece. And to all the Rockies in the world, I love you. También ganó el Globo de Oro a Mejor Película y todos estos premios. Además salieron 5 secuelas, una novela, un videojuego. ¿Un videojuego? No sabía eso. ¿Qué hacen rubios ahí? Chaval, estoy tensísimo, o sea, no sabéis cuánto. Sí, no era muy bueno, pero bueno, piensen que es del 83. Y sí. Una parodia. Un musical de Broadway. Muy bien. Una estatua y mucha gente que va a las escalinatas, sí, a hacer la corridita de Rocky, que obviamente es uno de los sueños de mi vida. Ah, mira. Viajar hasta allá y hacer eso. Así que, por ¿es favor, su sueño? Alguien que me lleve. Hago eso y me vuelvo a mi casa, no jodo más. Pero, no todas son buenas noticias para Stallone. El ya mencionado Chuck Wepner vio la película y dijo, un momento, esto es muy parecido a lo que me pasó a mí. Entonces Chuck, ni lento ni perezoso, demandó a Stallone por 15 millones de dólares. ¿Lo demandó? Stallone le dijo, sí, te los pago al rato. Pero bueno, no le pagó, o también parece que, como pasa siempre, hicieron un arreglo privado que se desconoce. De todas formas, seguro, en el 2017 Chuck se sacó, seguro, su propia película. Chuck, cuyo póster se encarga de avisar que él era el verdadero Rocky. El hermano de Logan hizo de Chuck y, bueno, a la peli le fue bastante bien, pero no tan bien como a Rocky. Cosa que pasa. Con toda esta movida de Rocky, Stallone se salió con la suya. Lo que pasa es que la historia de Rocky uno de los actores más solicitados de Hollywood debe ser una historia que le ha pasado mucho a muchos boxeadores. Me parece que es una historia bastante genérica igual. Que salvo el final, ¿no? A Stallone lo empezaron a llamar para cuanta película de acción saliera. Bueno, después hablo. Porque donde si Stallone interpreta a un policía solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. First Blood, donde Stallone interpreta a un militar solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. Cobra, donde Stallone interpreta a un policía solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. Todos son los papeles. Donde Stallone interpreta a un camionero solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. Lock Up, donde Stallone interpreta a un recluso solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. El Demoledor, donde Stallone interpreta a un policía solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. The Specialist, donde Stallone interpreta a un policía solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. Joe Dredd, donde Stallone interpreta a un policía solitario e inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas. Buena pero película. Ahora, en el futuro. Bueno, se entendió. Pero ahora en el futuro. Me encanta cómo lo... oportunamente es ¿cómo lo inexpresivo dice? Para equilibrar sus pocos dotes actorales. ¡Qué trucazo, ¿no? En el medio quiso hacer como Arnold y meter alguna comedia, pero a él no le fue tan bien. No es tan gracioso como su amigo. Es verdad. Mami, no quiero ser cambiado. Tengo que cambiarte. ¿Puedes dejar de cambiarme? ¡Estoy haciendo esto por ti! Malísimo. ¿Qué le pasa? En lo que les fue muy bien fue en las publicidades, sobre todo en Japón. Mirá. En Japón Stallone te vendía todo. Sopa. Quinoa. It's my taste. Cerveza. Cerveza, mira. Carne. Qué loco, tomando cerveza con un caballo Ramón atrás, ¿no? Byron is a superstar. Salchicha. Tienen publicidades más raras. Yeah. En Japón y China tienen publicidades muy raras.
todas esas películas que dije antes iban mechadas Rocky 2, con 3, 4 y 5. Y con las de su otro personaje icónico, Rambo. Película basada en el libro del mismo nombre, y lo interesante de esta adaptación es el final. En el libro el personaje de Rambo muere. De hecho, filmaron la escena donde el minico lo mata. Pero algún maquiavélico productor se le ocurrió que la película podía ser un éxito de taquilla y que se podían hacer varias secuelas más. Entonces decidieron no matarlo y seguir haciendo Rambo guita con necesitaba Rambo, una secuela. Rambo 3, Rambo 4 y eventualmente no sé si Rambo 5. Tanto, no la vi, la última no la vi. Olvidarnos de Victory, la película donde comparte pantalla con Michael Caine, Osvaldo Ardiles y Pelé. Esta película demuestra lo agrandado que estaba Stallone en esa época, porque el partido lo iba a definir Pelé. Pelé iba a ser el héroe, pero Stallone dijo, nah, el héroe soy yo. Entonces cambiaron el guión para que todo se definiera con un penal que el personaje de Stallone terminó atajando. Pero como ya aprendimos con Arnold, actor que se hace famoso en los 80 no sobrevive a los 2000. No sobrevive a los 2000. La caída de Stallone. Igual, con sobrevivir a los 90. Durante la década del 2000 protagonizó bocha de películas que seguramente nunca en sus vidas se escucharon nombrar. Entonces volvió a ser sus dos personajes icónicos a pesar de que la edad no lo acompañaba. Rocky y Rambo. Hizo Rocky 6, que la verdad a mí me gustó mucho, aunque es un calco de Rocky 1, y Rambo 4. También sacó una revista, Sly, donde daba consejos sobre la salud, pero también fue un fracaso porque la suspendieron después de 4 números. Y también sacó una línea de lapiceras y relojes que son espantosos y cuestan como 50.000 euros. Es horrible eso. Nada más espantoso que la publicidad de la lapicera. ¿A quién se le ocurre que una lapicera así puede tener un éxito, no? Es una mierda eso. Pero lo peor que le pasó a Stallone en esa época fue la muerte de su hijo, Sage. El 13 de julio del 2012, a los 36 años, lo encontraron muerto por un paro cardiorrespiratorio. El pibe también en 2012, a los 36 años, lo encontraron muerto por un paro cardiorrespiratorio. El pibe también era actor y debutó en Rocky 5, haciendo del hijo de Rocky. Después hizo un par de películas más, ninguna muy conocida, y bueno, después se murió. 36 años, joven. Pero todas estas desgracias no voltearon a Stallone, y a diferencia de Arnold, él sí se supo levantar y resurgir. Y así como tuvo una caída, Stallone tuvo un resurgimiento. Claro, porque a diferencia de Arnold, Stallone no es solo actor, también es director, también es guionista y también es productor. Pero por sobre todas las cosas es muy insistente. En el 2010 se le ocurrió la idea de reunir la figura de acción de su época y de la actualidad. Buena película. La saga Los Mercenarios. Los Mercenarios. Donde actúan casi todos. Y a la película le fue re bien y levantó bocha de guita. Entonces Stallone se envalentonó y dijo, vamos a revivir a Rocky de nuevo. Y así salió Creed. No la vi. El protagonista es Adonis Creed, el hijo de Apolo. Stallone volvió a interpretar a su tan querido personaje y lo nominaron al Oscar. Pero no ganó. Aunque sí se ganó el Globo de Oro. Sylvester Stallone. Muy bien. Tarantino. Will Smith, miren. Tal envalentonado estaba que dijo, me voy a subir a la hora de los superhéroes. Ay, también va a volver con Rambo 5 y también va a volver con Mercenarios 4 y seguramente va a volver con Creed 3 y va. Y cada tanto mete una publicidad para hacer una guita extra. Porque a pesar de tener más de 70 años, Stallone todavía tiene ganas de hacer cosas. Te amo, Stallone. Y eso es lo importante. Es un gran ejemplo, realmente. Bueno. Bueno. Nos vamos. Esto fue Biografías así nomás. Es de Telefe, ¿no? Eso está acá. Veremos, así que si te gusta, metele un me gusta. Y si no te gusta, metele un no me gusta para así yo me doy cuenta. Y después dejame en los comentarios de quién querés que haga la próxima biografía. Pero una me gustada y una comentada y una compartida. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. Don Jorge Pinadero. Videazo se mandó. I see you, sir. Y terminó, amigos, y terminó. Bueno, lo que quería decir es que, claro, Stallone recibió una demanda porque esa persona que había sido boxeador dijo que se basó en él. Pero si te pones a pensar, la historia de Rocky es una historia que ha pasado muchas veces en el mundo del boxeo. La gran mayoría de los boxeadores son gente muy humilde y pobre, la verdad, que se meten en ese deporte y bueno, y por cosas del destino.
y perseverancia de uno logran triunfar, ¿no? Hay muchos boxeadores que fueron gente muy humilde, si no me equivoco, Manny Pacquiao creo que era bastante pobre, Tyson era muy pobre cuando era joven. Y bueno, y a lo largo de su carrera tienen peleas emblemáticas donde parece que van a perder y no es así, sino que meten un batacazo de golpe y termina ganando por nocaut. O sea, lo que yo decía que, salvo el final de Rocky, que en una película, en la primera, pierde por puntos, cambiando eso, se parece a la historia de muchos boxeadores, que muchos o han perdido por nocaut o han ganado por nocaut. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero bueno, amigos, hasta acá dejamos la PG reacción del día de hoy. Si te gustó, si aparte bien, te pido que me regales un buen like. Suscríbete al canal si no lo estás, pedazo de maricón. Y nos veremos en la próxima PG reacción, amigos. Hasta la próxima. Bye. Thomas really down. Thomas got big right.